Hola, hola, buenas tardes, Óscar, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, ya están llegando los demás. Perfecto, les paso entonces el archivo con el que vamos a trabajar ahora. Bueno, ahí se los dejé ya. Este es el tema que corresponde a este video. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los Hola, panelistas. buenas tardes. Hola, buenas tardes, Buenas tardes. buenas tardes, Hilda. Bueno, vamos a ir comenzando mientras se van incorporando los demás. Y este. Okay. Bueno, ahí tenemos, esta es la sesión de este día, sede de relleno. Eso ya nosotros más o menos lo trabajamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que en las primeras sesiones lo estuvimos tocando un poco estos temas? Vamos a ver otro poquito más y a ver si todavía nos recordamos sobre esto. Esta solamente es una parte de cómo poder aplicar una serie de relleno. También están las otras que son los que se conocen como relleno rápido, y otras opciones también ahí que de autorrelleno, que ya de un poquito más avanzado, pero alguna de esas las van a ver ustedes en el siguiente nivel. En el siguiente nivel van a ver la otra parte de serie de relleno, pero rápido, que es mucho más fácil. Son cosas independientes, y a veces preguntan o me dicen, mire, pero si se puede hacer de esta manera, porque hay que hacerlo de esta otra. Bueno, primero que vamos viendo todos los temas que hay, los que se presentan. Y la otra es que nosotros a veces los creamos, los hacemos, los hacemos las pruebas, para que vean las diferentes formas como hay para hacer algo. Es como cuando les dije, vaya, ¿cuántas son las formas que hay para poder entrar al formato de una celda? Ahí están las diferentes formas para que lo puedan hacer. ¿Cuál ustedes van a trabajar? Ahí depende de cada quien. Cuando trabajamos la parte de las fórmulas, también cuando entren ya a ver las funciones lógicas, van a ver que las fórmulas les van a quedar diferentes. De hecho, hasta en este mismo curso ya vieron que la lógica es diferente de cada quien. Pero eso poco a poco lo van a ir entendiendo. Ok, aquí está el archivo, que es el que yo les pasé, que tienen ustedes por ahí, y es con el que vamos a trabajar. Tenemos en la primera hoja tenemos estos encabezados: día, mes, año, un correlativo, números pares y números impares. Sabemos que no debemos de estar comenzando de cero para poder aplicar una serie de relleno. Entonces, solo basta con que empecemos con lo primero. Y vamos a irnos acá en el primero, en el del día. Vamos a poner acá, si nos recordamos nosotros, estos ya los traemos, ya lo trae por defecto el Excel.
En el caso de los que tenemos en español el office, tanto en español como en inglés podemos poner los días. No así los que tienen la versión en inglés porque no aparece en español, sino que son en inglés, entonces tienen que agregarle la otra contraparte. Entonces venimos, aquí solo vamos a copiar, que es lo que ya en algún momento hicimos, y esa es una serie de relleno. Vean que no necesitamos irnos a otro lado, a otra opción, sino que él automáticamente ya me busca. Y cuando ya nosotros terminamos o llegamos hasta el final, pues vuelve nuevamente a comenzar de cero, ¿verdad? Para poder aplicar esta serie de relleno. Y ahí lo vamos haciendo. A partir del 2013, del Office 2013, ya se tiene también las otras opciones que les estaba comentando, que es la serie de relleno rápido, que usted puede ir llenando las columnas que tiene ahí contiguas para que no sea tanto lo que tenga que estar editando. Vamos con los meses, podemos hacerlo en formato corto, ya esto ya lo habíamos visto, aquí estamos repasando. Cuando llegamos hasta el final y después nuevamente vuelve a aparecer primero que teníamos ahí. O sea, llega hasta diciembre y después nuevamente empieza. Ahí es como volver de cero, como que se resetea y vuelve nuevamente a comenzar. Ya tenemos dos los que se han aplicado. Los años no cambia. Por ejemplo, vamos a poner 2015. Hacemos una copia. Y ahí tenemos, en el caso de los valores numéricos, ahí sí, ¿verdad? Si hacemos esto, vamos a hacer una copia exactamente de los valores. Ahí lo que tenemos que aplicar nosotros es decirle que queremos una serie de relleno. Hacemos la serie y entonces ya con eso la cuestión cambia. O sea, siempre vamos a hacer eso así. Vamos con un correlativo que es algo similar a lo que estamos haciendo acá. Entonces podemos poner, no necesariamente comenzar desde el 1, podemos comenzar, o bueno, no empezar desde el 2015, que hice es un año. Podemos empezar desde el 1. Llenamos, igual y hacemos acá. Mientras esté esto, no hay ningún problema, podemos aplicar la serie de relleno. Para el caso de los números pares, aquí nos cambia un poquito esto, ¿verdad? Porque para los números pares, nosotros debemos de aplicar como el patrón que debe de seguir para poder llenar esa serie. Entonces, en este caso, tendríamos que poner 2 y 4, tomar esos dos, y ya con esos aplicamos toda la parte de los números pares. Y lo mismo va a hacer con los números impares, solo que aquí vamos a poner primero el 1, después el 3. Tomamos estos dos valores que están acá y hacemos la copia para todo eso. Para el caso de esto, como les estaba diciendo, como no es algo continuo que tiene, no es una correlación la que lleva, entonces debemos de poner por lo menos los patrones a seguir. ¿Cuáles son esos patrones que se debe tomar en cuenta para poder hacer la serie de relleno? Si no, no lo va a tomar, sino que lo va a tomar como un correlativo normal. Creo que está acá. Estamos bien, que ya anteriormente lo habíamos hecho y no habíamos tenido ningún problema con eso. Pero de igual manera, si hay alguien que tenga todavía alguna duda, me avisa por favor. Vamos a pasarnos a la siguiente hoja. Fíjense que a partir de esta hoja ya tenemos ahí lo que son imágenes. Ya son imágenes de lo que queremos o necesitamos aplicar. Hay una columna de valores, meses, fechas, múltiplo de 5, números pares y una geométrica. De todas esas que están ahí, ¿cuál es la única que creerían ustedes que les costaría aplicarla si la hacen? Si ven un cuadro como ese y que hay que hacerlo, meses yo creo que no tendrían problema, ¿verdad? Tiene que quedar así como está, así como aparece, tal y como está el cuadro. Meses quedaría así, las fechas también, miren que va el 1 de enero de 2023, después va el 16 de enero de 2023, 31 de enero y ahí se van. Luego los múltiplos de 5, los números pares y la geométrica, tal vez esa sí no la harían ustedes porque no la hemos visto, no sé que alguien de ustedes ya lo conozca. Vaya, traten de armar ustedes el cuadro que nos quede lo más parecido posible y después entre todos lo hacemos para los que no sepan cuáles de esas se hacen.
Le voy así a pedir si me pueden enviar la captura cuando ya lo hayan hecho, por favor. Hagan los que ustedes recuerden y los que crean que saben cómo se pueden hacer. Los que no hay, dejen. Pero necesito después que me pongan ahí la captura de la imagen para saber cuáles son los que han logrado hacer. Fíjense bien los datos que están, cómo es que aparecen. Va, ahí está la primera ya de Helen. Helen. Vaya, me va a explicar cómo lo hizo. Solo que los meses, Helen, fíjese bien cómo están. Después de diciembre va noviembre. Okay, ahorita veo. Frank, vamos a ver el de Frank. Okay. Creo que está igual al de Helen. Bueno, son los meses ahí sí, Frank sí los tiene bien. Diciembre, noviembre, octubre. Está bien, la fecha creo que también está bien.
Los múltiplos de 5 igual no hay donde perderse. Los números pares. Hoy sí, Helen. Hoy sí, ahí estamos bien. La única que le falta es la geométrica, pero esa sí, ya se lo voy a explicar. Múltiplos de 5, 5, 10, 15, estamos bien. 9, 50, 48, 46, sí. Ok, hay tres aquí ya. Ah, no, dos, solo Helen y Frank. Vamos a ver, Armando, diciembre, enero, está también malo, Armando, porque los meses tiene diciembre, después va enero, febrero, y no es así como debería de estar. En la fecha sí creo que estamos bien. Los múltiplos de 5 también, los números de pares también, la geométrica ahí está bien. Eso sí está bien ahí. Luego los valores. Sí, también, también. Solo eso se le ha quedado el de la fecha. Perdón, el de los meses. Patti, vamos a ver a Patti. La geométrica me estoy rebuscando. Está bien, no hay problema. Pues. Sí, de ahí los demás están bien. Después me van a decir cómo lo hicieron. Vamos a ver hoy. Hoy sí, Armando. Hoy sí, ahí estamos bien. Nadie más lo tiene hecho. Pedro, ya está Pedro acá. No, bueno, veamos pues. Quiero primero acá ver de los que ya me enviaron. No, mejor voy a ver de los que no me han enviado para darles el control acá. Ricardo, ¿puedo darle usted el control de mi equipo? Sí. Ahorita se lo doy entonces. Ok, ahí está. Va, tal vez me ayude usted haciéndome la primera, la de valores. Va. Yo no me acuerdo cómo hacerla Vale. como a través de la cinta de opciones, pero o sea, la hice con los tres valores primeros. Esa es Ok. una secuencia de 15 en 15. Y de ahí 130. Entonces, ver, hasta 280 era.
Okay. Vaya, así hice y con los meses lo mismo, o sea, puse diciembre, noviembre, octubre y luego me fui. Lo único que no hice fue la de la fecha y la de la geométrica. La Métrica, de la vale. fecha no leí la secuencia. Vale, perfecto, no hay problema, pero gracias, Ricky, ahí estamos bien. Ahora pregunta, espérame, le voy a quitar aquí el. Gracias, gracias, Ricky. Pregunta para los que me lo habían enviado. ¿Hicieron por lo menos lo de los valores, lo hicieron igual que como hizo lo hizo Ricky? ¿O lo hicieron diferente? En el caso de Helen, ¿cómo lo hizo Helen? Así lo Ah, hizo. pues yo, sí, digamos que sí, nada más que yo solamente le puse 100 y 115, no hice tres valores como él, solamente los primeros dos. Los dos primeros, ok. Y en el caso de los meses. Ah, igual, solo los primeros dos. Ok, vamos a ver quién más me lo puso acá. Frank, ¿cómo hizo usted el de la fecha? Es en todos escribí solo dos valores y ahí los jalé nomás, los Ah, arrastré. solo esos dos. Ok, perfecto. Vamos a ver quién más fue el que me lo envió. Armando, ya lo había arreglado también. Sí, ok, vaya, veamos. Lo vamos a hacer. Está bien, así como lo pusieron y vieron que funciona sin ningún problema. Voy a empezar con este, el del mes. Aquí va. Si yo pongo diciembre, como debemos de necesit o necesitamos tener acá el patrón, ¿verdad? Entonces le ponemos diciembre, noviembre. Y de acá con esto venimos y ahí llegamos a eso, ¿verdad? Ahí va llegando y como tiene el patrón de lo que nos decimos, acaba de diciembre, hoy va para abajo. Diciembre o para arriba, como quiera ver. Aquí tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio hasta diciembre, ¿verdad? Porque tomamos esos dos datos como patrón a seguir, que es lo que hicieron ustedes. Y acá nuevamente, hasta si seguimos, ahí va a llegar hasta que comience otra vez el mes, ¿verdad? Es en el caso de los meses, que creo que ahí no se me perdieron. Para el múltiplo de 5 también no hay donde perderse, porque solo le damos 10 y 5, y acá tomamos estos dos. Y ya hacemos la selección para todos esos. Números pares tampoco nos perdemos, solo le ponemos 2 y 4, seleccionamos los dos y lo cambiamos. Pero acá, como me pone que son números pares, pero de forma descendente, entonces le vamos a poner 50, 48, seleccionamos estos dos y ahí. Vean que solo dos son los que he ido seleccionando, no he ido seleccionando dos. Vaya, ahora vamos con el otro, con el de la fecha. Aquí es el 1 de enero del 23. Ok. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Lo podemos hacer así como ustedes ya lo habían dicho. Y la otra es que utilizamos la otra opción que tenemos, que es esta. Voy a seleccionar, aquí sí voy a tener que seleccionar desde la primera. Selecciono hasta dónde quiero llegar. ¿Ve? Aquí le estoy diciendo que quiero llegar hasta ahí. Me voy a ir al grupo de edición y en el grupo de edición hay una opción que dice rellenar. Le voy a dar series y en series le voy a decir aquí cronológico y le voy a decir que haga un incremento de 15. Le voy a aceptar y entonces ya me aparece eso. ¿Ve? Ya no necesitan estar copiando porque ustedes solo hacen primero la selección desde tomando en cuenta la primera fecha hasta dónde quieren llevar y ya solo aplican eso. Esto porque como otra vez ya se aburrieron de que le diga, pero lo mismo les voy a decir. Lo estamos viendo en pequeño, ¿verdad? Pero si fuera mucho más datos, mucha más información la que habría que hacer, entonces para no estar ahí corriendo, la fórmula está abajo, pueden hacer eso. Algo similar serían a esto. Mírenle, tenemos, por ejemplo, los valores, seleccionamos siempre el grupo de rellenar, le decimos serie, y aquí sería que lineal, solo que la tendencia aquí es de 15, entonces le damos 15, le damos aceptar y ahí se pone. Ya él automáticamente me va poniendo la línea de esta que va tomando de 15 en 15. Igual es válido, como ¿Cuál ustedes lo fue la habían dicho. tendencia de la fecha? 15. 15. Ah, okay. Y en ¿Puedes el. repetir eso, por favor? ¿Cuál, Hilda? ¿Cuál? Este Eso, de último. la tendencia, sí. Ok, con gusto. Va, en la primera usted solo ponga 100. Solo pone 100 y vamos a seleccionar después hasta donde usted quiere llevarlo, ¿eh? No importa donde usted haga la selección. Nos vamos acá al grupo de edición, siempre la pestaña inicio, grupo de edición, rellenar, nos vamos a la serie y aquí le vamos a decir que va a ser lineal.
y el incremento le vamos a poner acá. La tendencia nos lo ocupamos porque la tendencia ya es cuando se hace otras para la parte de la qué funciones qué son estas funciones. Ay, se me ha ido el nombre, pero ya son avanzadas, no son las financieras, sino que son estadísticas. Ya funcionan estadísticas, ahí aplican esta parte de la tendencia. Pero en el caso de esta, que son las tendencias, como ahí aparece, ¿verdad? 15, 130. Entonces, si ustedes se fijan, el primer valor es 15, 100 y después se pasa a 15. Entonces, le decimos aquí que el incremento va a ser de 15. Le damos a aceptar y ahí llega eso. Esto en el caso que nosotros ya tenemos ahí seleccionado hasta dónde, ¿verdad? Pero si no quiere llegar a más, entonces usted le pone el límite hasta cuánto es que quiere llegar. Algo similar Okay. se hizo con lo de la fecha. No sé si se entendió hoy. Sí. Sí, vale, ok. Ahora vamos al de la geométrica. El de la geométrica que nos pide primero, que aquí vamos a tener dos. Entonces tenemos el 2 ahí, seleccionamos todo esto, que es hasta donde que queremos llegar, ¿verdad? Y luego nos vamos siempre rellenado. Series, aquí le vamos a decir que es geométrica y le vamos a decir que el incremento va a ser 2 y ahí empieza. Ahí tenemos 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, es como que le estuviera elevando al cuadrado. Y ahí tenemos hasta donde usted llega. Es la forma como se hace. Entonces, la parte primera, que ya de alguna manera la habíamos visto al principio, esta otra opción que tenemos, que está en el grupo de edición, en la opción de rellenar. Y hay otra que les decía que esa la van a ver ustedes luego. Ok. Vamos, hoy sí, ¿verdad? Ya estamos bien con eso. ¿O alguien se quedó en alguna de estas? ¿No? ¿Me Estamos. puede volver a explicar esa de geométrica, por favor? Con gusto, Oscar. Vamos Gracias. a ver. Vamos a ver, nos posicionamos primero acá, ¿verdad? El 2 lo vamos a tener porque de ahí comenzamos. Hacemos la selección hasta donde usted lo tenga, no sé hasta dónde lo tiene. A rellenar series, vamos a poner acá geométrica y aquí le vamos a dar el incremento. Va a ser 2, como que estuviera empezando 2 al cuadrado y eso como que se fuera al cuadrado todo. Entonces le damos aquí a aceptar y ahí le tiene que llenar todo eso. Si no le sale, posiblemente puede ser de que se le haya cambiado. En vez de que tenga columnas, tenga filas. Entonces eso es de la otra cosa que también debe de estar ahí pendiente con eso. Sí le dio. Sí, Dios. Gracias, gracias. Ok, vámonos a la otra. Ya con lo que acabamos de ver y lo que ya más o menos conocemos nosotros, ahora quisiera saber, si ustedes tuvieran que hacer un cuadro como este, como el que estamos viendo ahí, olvídense de las cantidades que fueran cualquiera, pero igual que el precio unitario, pero sobre todo, digamos, llenar estas dos columnas del ítem y el producto. ¿Cuánto tiempo se llevarían en hacer ese cuadro así? Esas dos columnas nada más. No tendría que llevarles nada de tiempo, ¿verdad? Segundos nada más debería de hacer. Vaya, háganlo y me avisan cuando ya lo hayan terminado. Solo vayan poniéndome ya. Ya, vale, Frank, ya está. Solo esas dos columnas, ¿verdad, Frank? Las dos primeras. Ok, excelente.
Helen también ya estuvo. Ricky también. Cuatro, Samuel. ¿Alguien más? A José Armando, yo también. Cinco. Vale, vamos a ver. Empecemos a hacer. Pues no sé si alguien más está por ahí. Vale, vamos a pensar de que ustedes tienen que hacer un cuadro. Un cuadro que nada más va a ser de prueba, ¿verdad? Ahí puede ser X valor de cantidad, X precio unitario y X precio total. Bueno, de eso sí tienen que sacar la fórmula, ¿verdad? Entonces comencemos. Vamos a poner acá solamente el ítem. Producto, voy a poner esta de una sola vez cantidad, precio unitario y después precio total. Ok, ya teniendo eso ahí, vamos a ver, este solo, aquí solo es puro maquillaje. Aquí no hay donde perderse porque solo ponemos esto y ahí lo pongamos para abajo y ahí tenemos la serie de relleno, faltando todavía y ahí tenemos 20. Ya tenemos el primero. Ok, la primera columna ya la tenemos lista. El producto, solo le ponemos, oh no, si es producto 1. Y después tenemos acá y ya tenemos hasta producto 20. Ahí está todo ya. Ya esas dos primeras columnas ya lo terminamos. Ahora, en el caso de la cantidad, si pusiéramos X cantidad, no las que estén ahí, sino que sean cualquiera. Y después el precio unitario y después el total, ¿verdad? Entonces podemos empezar aquí por el total para que después pongamos la cantidad. Precio total, ¿esto aquí? ¿A qué sería igual? A la cantidad por el precio unitario. Entonces, ahí no hay dónde perder. O sea, ahí está la fórmula. Que no tenemos nada todavía es otra cosa, pero ahí está la fórmula. Ya hicimos eso ahí. Ahora, la cantidad y el precio unitario, para no estar llenando todas estas celdas, vean, para no hacer una por una, ¿qué función podríamos utilizar acá? Que sean X valores. Pero necesito La de rellenar random. lo de rango. ¿Cuál No, es eso? lo de a la, no sé, aleatorio creo que se llama, pero Ah, ok. Entonces la es, función. sí, aleatorio.enter, ¿verdad? Pongamos aleatorio.enter, digámosle que sean entre, ¿qué? 5 y 15, ¿vale? Solamente con eso, como es cantidad, igual solo vamos a rellenar y ahí tenemos. Y el precio unitario, le ponemos que esto va a ser igual, aleatorio.enter, le decimos que sean entre, ¿qué podemos decir? 35 y 80. Hasta ahí, aplicamos el formato de contabilidad y después solo arrastramos. Como dijimos que son valores X, y hoy sí ya tenemos el precio total. Ahora, no queremos que esto esté cambiando, sino que sean valores fijos, entonces solo seleccionamos, copiamos, pegado especial, valores, y ahí ya tenemos. Ya armamos nuestro cuadro. Para que después, luego, vengamos solo, apliquemos aquí el. Bueno, el teclado cada vez que lo cambio no me funciona. Puede ser Ah, nuevamente lo del aleatorio, por favor. ¿cómo no, Hilda? ¿De cuál de los dos o todo desde el principio? ¿Cómo Estos dos. sería? Ajá, sí. Vale, bye. Te pide gusto. Dígame, Walter, ¿qué pasó?
¿Qué pasó, Walter? No, falsa alarma. No, falsa alarma ahí, se me pegó la A manita. No, ver. Okay. lo de la meteoría No, está interesante. saludando nada más estaba. Cabal. Vaya, aquí voy, pues entonces, en el caso de la cantidad, solo le ponemos que esto va a ser igual, aleatorio punto entre, pongámosle entre cualquiera, pongámosle 5, 20. Bueno, en el caso de ustedes, algunos es punto y coma, el separador de argumento. Eso le damos. Hay dos, acuérdense, no es el aleatorio, tiene que ser el aleatorio punto entre, porque son los que tienen los dos argumentos. Entonces venimos y ahí solo copiamos. Ese sería para la cantidad, para el precio unitario también, como queremos que sean valores aleatorios, aleatorio punto entre, el inferior, pongámosle 35, habíamos dicho, ¿verdad? Coma a 80. Cerramos ahí la función porque ya no tenemos más argumentos. Aplicamos de una sola vez el formato de contabilidad y copiamos. Y ahí tenemos. Entonces, ahí eso van a estar cambiando siempre. Si usted quiere cambiarlo, entonces le da F9, ¿verdad? Con F9, ahí va a cambiar. Si usted quiere que se mantenga ahí, entonces solamente venimos y seleccionamos, copiamos, menú contextual, pegada especial, valores, y ahí se queda ya fijo. Y ahí ya no me va a cambiar ese valor. Me dice si se me quedó. Espérame, Ahí creo que solo puse mal aquí el punto, la coma, voy a ver. Solo son dos argumentos lo que tiene esa función. Claro, nosotros aquí nos va a dar, a todos nos va a dar un resultado diferente, ¿verdad? Porque son valores aleatorios que hemos puesto. No vamos a tener igual. Ay, me da un mensaje. ¿Qué estoy Enseñe, diciendo mal? pues quiero ver qué está haciendo. Aleatorio punto entre paréntesis. No, ahorita. Inferior. Creo que era punto. Ahí está. No es Hoy coma, sí. es punto y coma. Ajá. Ah, sí, eso es lo que tienen que ver, que yo Ajá. siempre digo coma porque ese es mi separador de argumentos, pero ustedes tienen que ver ahí cuál es el Sí, se me de olvida. cada uno Gracias. de ustedes. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos. Digamos, si ustedes quisieran tener que... ¿qué más le podría...? Ah, si le pusiéramos fecha. Ustedes quieren ponerle fecha, vaya, vamos a agregarle aquí una fecha. Vámonos aquí entre la columna de producto y cantidad y pongámosle una fecha. Esa es otra. Ah, acuérdense, esto es solo para que en un caso que ustedes quisieran hacer algún tipo de prueba por alguna fórmula que estén haciendo, ¿verdad? Vamos a ver, pongamos una fecha que sea del año 2000, bueno, a partir del 1 de enero del 23, ponemos primero la fecha, 1-1-23. Va. Ya con eso más o menos sabemos por dónde anda. Y queremos ponerlo hasta que, pongámosle a mitad del año, que llegue hasta el 30, no sé si fue 30 o 31 de junio, pero pongámosle 30 de junio del 23. Vale. Digamos que nosotros queremos tener esas dos fechas como referencia para que nos aparezcan fechas aleatorias entre esos dos rangos que están ahí. Entonces, para no estar llenando uno por uno, entonces lo que primero debemos de hacer es poner la fecha, colocar la fecha desde dónde hasta dónde. Ya las tenemos ahí, entonces venimos y vamos a cambiar el formato a ese y lo ponemos a general. Entonces con eso ya vamos a saber cuáles son. Lo que significa que después le decimos igual aleatorio punto entre, el inferior, ¿cuál sería? 44.927, coma. Y el superior acá sería 45.107. Cierro la función y ahí tengo. Este lo voy a copiar para abajo y este lo voy a copiar para arriba. No importa cómo quede. Y como esos van a estar cambiando, ¿verdad? Ahí está cambiando. Venimos nosotros, seleccionamos, aplicamos el formato de fecha corta, ahí está. Y va también a cambiar la fecha, ¿ves? Ahí va a estar cambiando, porque como acuérdense que está como un aleatorio punto entre, entonces esas fechas están cambiando. Otra vez, si usted quiere dejarla fija, selecciona, copia, menú contextual y copiado, pegado solo de valores y ahí quedaron ya fijos. ¿Ve? Más fácil.
y así ya no tenemos que estar poniendo nosotros digitando. Solo son acá 19, ¿qué? ¿Cuántos? 20 registros, ¿verdad? Pero si tuviéramos más para no estar haciendo todo eso, ahí lo aplicamos de esa manera. Vaya, me dicen si se me quedaron para hacerlos nuevamente. Siempre la fecha tienen que ver ustedes de que X fecha que pongan, ustedes la convierten a un dato o un, mejor dicho, un formato general y ahí les devuelve el valor. Y por casualidad, ¿hay alguien de ustedes que me pueda decir qué me representa ese valor? Cualquier fecha que yo ponga, y si lo pongo en formato general, me da un valor numérico. ¿Qué me representa ese valor numérico? ¿O qué me indica? La cuenta de días. ¿De cuál, Fran? ¿Cuál cuenta de días? Si no estoy equivocado, es el número del día a partir del año cero. Más o menos, solo que no es del año cero. ¿Del día cero? Ed, Excel comienza todo a partir, o sea, el año cero para Excel es, o sea, lo que sería el equivalente del año cero es 1 de enero de 1900. Ese es el punto de partida. Entonces, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, la fecha de hoy, aplicamos la función hoy acá, como no tiene argumento, solo cerramos, sería el 15, ese es el día de hoy, ¿verdad? Lo pasamos a un formato general y me da este valor, y ese valor que me indica son los días que han transcurrido a partir del 1 de enero de 1900, porque es el punto de partida de Excel, eso es. Por eso en algún momento, si ustedes están trabajando en fecha y les aparece un valor como ese, es porque está en un formato general. Pásenlo a formato de fecha y ahí les va a dar ustedes el valor que están buscando. Ok, ¿estamos? Y cuando trabaja formatos abajo del punto cero de Excel, negativos, ¿o qué sale? Buena pregunta, Walter. Fíjese que nunca lo he visto. Pero ¿qué pasa? Que si yo le pongo, pongámosle 1 de enero de 1899. Sí, no me lo toma, me lo toma como un dato de texto. Porque acá, con solo que nosotros pongamos 1 del 1 del 2000, perdón, de 1900, ahí sí ya me lo toma como un formato de fecha. Dije que nunca me había hecho esa pregunta. Sí, ya vi que me lo toma como un dato, y lo pone como un campo de texto, como un campo alfanumérico, porque si usted se fija, lo alinea hacia la izquierda y todo campo alfanumérico lo va a alinear siempre a la izquierda, lo deja como tal. Bueno, ahí estamos con ese, ¿verdad? Vámonos al segundo. Vale, ya con lo que hemos visto ahorita, con lo que hemos aplicado, ahora háganme ustedes ese cuadro. Que sean las notas entre 1 y 10. Y necesito que me vayan diciendo cuando ya lo hayan terminado. Vamos a ver cuánto tiempo le lleva. Pongamos que sean solo 10 registros, vaya, para que sean igual todos, todas 10 filas. 10 filas nada más. Vamos a comenzar el tiempo, ahorita vamos a llevarlo. Promedio no, ¿verdad? Porque ahí es donde iría la fórmula. Ninguno de los promedios ni el promedio final. Solo nota 1, 2, 3.
Nah, llevan 2 minutos ahorita. Tres. Solo quería que hiciéramos las, o Todo, sea, las todo notas en bueno. random, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, vaya, o sea, pues sí, ya estuvo. Ya, va, ya estoy primero. Walter también, Pedro también. Ellen también. Vale, pueden mandarme la captura de pantalla. Quiero ver cómo les quedó. Por... Ok, ahí está el de Frank. Ah, sí, Frank hasta el promedio sacó. Ah, oh, sí, este Frank está elevado ahora. Vamos a ver aquí. Solo le quedaron le faltaron los promedios. Pati. Ahorita lo voy a añadir las columnas. Pati se le pasó 4, nota 6, nota 7, 8, 9. Helen. También Helen. Helen promedio 18. Walter, ahí estamos también. Okay. Vale, vamos a ver cómo armamos eso. Hacer un poquito. Acá. Ah, vamos a empezar que son tres promedios, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí. Después era, de hecho, tenemos que hacer ahí el cálculo, pero iba a ser diferente, pero ya le voy a decir cómo. Voy a comenzar aquí. Nota 1. Vean que estamos aplicando lo del relleno. Aquí vamos a tener hasta la nota 3. Después vamos a poner from 1. Ok, ya teniendo esto, lo vamos a hacer más pequeño. Vamos de una sola vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aplicamos esto, le vamos a poner a este ahorita, le vamos a poner color a este de una sola vez. Y ahí tenemos esto. Ya teniendo esto, nos vamos a copiar, pegar, pegar. Y después el otro que solo va a ser. Este sería el tron final, ¿verdad? Ok, ahí lo tenemos. Y después, ¿qué vamos a hacer? Lo que había que hacer era poner las notas acá. Esto va a ser igual, aleatorio.entre. Aquí vamos a poner entre 1 y 10. Solamente eso es lo que íbamos a poner. Después lo copiamos. Después copiamos para acá. Después copiamos este para acá y este para acá. Y el promedio, si ponemos el promedio utilizando el promedio normal, el sencillo, el básico sería ese. Vale. Y de ahí solo nos va a quedar con este. Venir a copiar. Lo vamos a pegar. Y lo vamos a pegar. Eso sí lo hacemos con el promedio, con la función promedio normal.
Yo Pero, veía, hola. veía eso que le pasa, que cuando uno pega, copia y pega lo de aleator lo de los datos, en aleatorio lo sigue cambiando, no deja el primer valor. Sí, claro, siempre. Es que eso siempre va a ser. Eso, es que eso es la razón de ser del aleatorio. Siempre va a cambiar. Ese sí no hace otra cosa y no tiene más que cambiar. Entonces, por ejemplo, acá, para que lo dejara ya fijo, entonces aquí tendríamos que darle copiar, pegado de valores. Lo mismo tenemos que hacer aquí, copiar, pegado de valores. Y esto lo hago así ahorita porque ya había hecho el promedio, ¿verdad? Si no pongo el promedio antes, entonces no hay problema, lo puedo seleccionar todo. Vaya, ahí está ya. Ya tengo ese. Y ahí están los promedios. El problema es que yo mi promedio no lo quiero así como este. O sea, yo no quiero un promedio normal. ¿Por qué? Porque yo tengo acá, esto, si ustedes se fijan acá, tenemos tres notas. Entonces voy a copiar esto para acá y voy a poner los porcentajes para esto. Este sería el 10%, el 30% y este el 60%. Vaya, esto ya no me sirve, ya lo elimino. Ya tengo el cuadro ahí. Ok, yo lo que quiero ahora, si como ya ustedes ya casi tienen todo, solo eliminen nada más lo de los promedios que habían hecho, ¿verdad? Porque estos promedios no me sirven. ¿Por qué? Porque en un promedio normal, en el caso de estos, que solo son tres notas las que hay, el valor o la, ¿cómo se llama? El hambre que me tiene así. ¿Cómo se llama? El porcentaje que tiene cada una de las notas viene siendo el mismo. Porque como solo son tres, este vale el 33.33%, este también. Entonces, significa que cada uno de estos valores tiene, o de estas notas tiene el mismo valor, pero yo quiero que sea una ponderación diferente a la que se aplique. Quiero que sea una ponderación como esta, que la nota 1 tiene el 10%, nota el 30% y la nota el 60%. Quiere decir que así como lo tengo yo, así como lo tengo, ¿verdad? No como ustedes lo tienen porque van a ser diferentes valores, pero así como lo tengo yo, en la primera nota, si equivale al 10% este, ¿cuánto sería la nota que ha sacado para la primera? Sería 0.5, ¿verdad? Porque sacó 5 y vale el 10%. En la segunda, ¿cuánto vale? El 30%, ¿cuánto es? 1.8. Y en la última sacó 9. ¿Y este cuánto equivale? 5.4. ¿Ok? Y ya la suma de esta sería, otra vez, 7.7. Entonces, este tiene que ser el promedio que yo debería de tener acá. Entonces, yo necesito ahora que ya con esto que ustedes ya empezaron a armar, me creen aquí el promedio en base a esto. La primera nota tiene que llevar la ponderación del 10%, la segunda el 30% y la tercera el 60%. Y si toman como referencia estos valores que yo tengo acá, el valor que les va a dar para el promedio 1 tendría que ser este de 7.7. ¿Sí se entiende? No, yo no comprendí. No. Vaya, Hilda. Ok, vale, le explico nuevamente. Voy a borrar esto. Vale, Hilda, si tuviera cuatro notas, ¿cuánto sería la ponderación de cada nota para el 100%? ¿Cuánto valdría cada? 25. El 25%, ¿verdad? En este caso, que solo son tres, solo vale el 33.333% cada uno. Sí. Entonces, si yo aplico, ya sea fórmula con paréntesis o función, va a ser lo mismo lo que me va a dar. Y la ponderación que le dé a cada uno es del 33.33% porque solo son tres notas. Ahora, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que cada una de estas tres notas tenga una ponderación diferente. Por ejemplo, la primera que valga el 10% nada más, la segunda nota el 30% y la última el 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que en mi caso, este sacó 5 en la nota 1, ¿cuánto corresponde? Al 10%. El 10% de 5, 0.5. ¿Verdad? En la Sí. segunda se sacó 6 en la nota 2. ¿Cuánto tiene la ponderación? El 30%. Entonces, esto sería 1.8. Y en la última que sacó 9, como vale el 60%, Sí, sería supongo. 5.4. Y la suma de todo esto me da 7.7. Este sería el valor promedio que debería de estar acá.
Entonces yo necesito que ustedes me creen una fórmula que me pueda hacer todos esos cálculos que acabo de hacer, haciendo referencia a cada una de estas celdas, ¿verdad? Donde está el 10, el 30 y el 60%. Eso. Okay, Vale, copiado. traten de hacerlo y me avisan hasta que termine. Van todos al día, ¿verdad? Con los quiz. Me voy a quedar. Pregunta, ¿y ustedes pueden ir viendo las notas en su plataforma o no las pueden ver? ¿Cómo así? ¿Nota en qué sentido? Porque va, por ejemplo, cuando hago la evaluación diaria me sale abajo la nota, pero en la Ajá. cantidad que se pide. Pero es diaria. El total no lo pueden ver ustedes. El total de El abonos. promedio que va, que llevan hasta este momento. Ah, no, eso no. No, no. No. Solo lo que es diaria. Sí, solo lo diario. Ya, ok. ¿Y la fórmula cómo le quedó, Frank? Y Armando, igual le quedó. Como estamos ocupando la fórmula de aleatorio entre, Ajá. no me va a quedar igual, pero yo lo que hice fue la cuestión de agrupación y lo que estábamos viendo en las clases anteriores de las Ajá. celdas absolutas. Entonces, por ejemplo, yo ocupé la fórmula suma y vine yo a la nota 1, por ejemplo, me da 4. Digamos que vengo yo, agrupé 4 por la nota 1, que es el 10%, a ese que es la nota del 10%, la bloqueé, o sea, como que le puse la celda absoluta con Sí, F4 y ahí la fijé. De ahí, cerré paréntesis, volví a abrir y hice lo mismo con la nota 2 y con la nota 3 y ahí me dio el promedio. Sí, lo que no va a ser que nos dé igual van a ser las notas, todo eso sí son diferentes, ¿verdad? Pero las fórmulas, sí, ahí debería de quedar, ¿va? En el caso suyo, por lo que me dice, utilizó la función, ¿verdad? Utilizó la función suma. En el caso de Frank, y es una fórmula simple. ¿Alguien ha utilizado fórmula con paréntesis? Yo utilicé la Ah, de pero ¿qué función de pasa? Que suma y usted está ocupé paréntesis. utilizando la función. Ah, ya. Utilizando la función, ya eso es más que. Esta de.
Y la No, de fórmula una simple también está ocupé ahí. también. Siempre Sí, está bien. ahorita sí, Ah, una simple ocupé, ¿no? ok. Y Sí, con no. referencias también. Ok. Pues ahí estamos. Helen le funcionó. No. No, todavía. Ahí están los engranes todavía echando humo. Y vamos a ver qué más. Ya, ya se llegó el tiempo. Bueno, quiero ver. Ahí está la fórmula de Ricky. Sí, también, ahí está. ¿Ve? No necesitan utilizar fórmulas con paréntesis porque por jerarquía. Saben que primero va a hacer las multiplicaciones, después hacen la suma y eso es todo. Bueno, jóvenes, entonces mañana terminamos de ver eso y hacemos los que nos hacen falta ahí, esos dos ejercicios. Ya mañana estaríamos terminando nuestra tercera semana y ya solo nos va quedando una nada más. Así que les deseo feliz tarde, gracias por acompañarme, gracias por su participación y nos vemos mañana si Dios quiere. Feliz tarde. Gracias igual. Cuídense. Gracias igual. Adiós. Adiós, cuídense.